Hola, Felipe. ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando el proyecto para la Semana Cultural. Es un cómic. ¡Qué interesante! A mí siempre me han gustado los cómics. ¿Y cómo piensas hacerlo? Existen varias páginas web gratuitas, como stripgenerator.com o www.tundu.com. Pero te recomiendo esta que es bastante sencilla y completa, www.pixton.com. Una vez ahí, lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta para poder guardar tus trabajos y continuar cada vez que quieras. Después de ingresar a la cuenta, debes seleccionar la opción Crear un cómic y ahí ya puedes escoger entre diferentes tipos de cómics, desde unos sencillos hasta los más elaborados y extensos. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Ahora tengo que escoger cuántas viñetas va a tener el cómic. Para definir eso, es importante hacer una lista de cada una de las partes más importantes de la historia, y a cada una se le asigna una viñeta. Después tenemos que montar a nuestros personajes en cada viñeta con su respectivo fondo, para que se entienda dónde transcurre la historia. Si los personajes dicen algún parlamento, podemos colocarles un globo de texto para que aparezca allí el mensaje, o también podemos mostrar lo que están pensando los personajes. ¡Qué bonito que te está quedando tu cómic! Y cuando lo tengas listo, ¿cómo haces para mostrárselo a la gente? Una vez lo termine, lo puedo publicar desde la misma página web y enviar el enlace a la profesora para que lo pueda ver o compartirlo en las redes sociales. Bueno, pues siendo tan fácil, hasta de pronto me animo a hacer mi propio cómic. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Revolución.